Al inicio en el barrio fue muy complicado. Porque en el barrio sí, no se puede negar lo que realmente pasó. En el barrio realmente había violencia. En el barrio realmente habían combos. La comunidad estaba muy afectada porque dañaba muchas cosas. La gente para ir al trabajo le costaba bastante las salidas. Le costaba bastante mandar a sus hijos a estudiar. Le costaba bastante el hecho de que al poder volver a casa no sabían si los hijos iban a estar en la casa o iban a estar en cualquier esquina, ¿cierto? Bueno, el crecimiento aquí en el barrio, pues anteriormente era un crecimiento donde teníamos bastante violencia. Tuvimos pues problemas de asesinato. En este caso yo a veces fui uno de los protagonistas de ver cómo frente de mi cara pues asesinaban a la gente. Bueno, la crianza mía fue algo muy hermoso porque, digamos, yo nací con hidrocefalia. Esto era que me tenían que dar solamente 10 años de vida. Fue algo muy bonito porque ya después de cumplir los 10 años, yo sentía que todavía seguía adelante, ¿sí? Bueno, la mesa de trabajo de la sierra ha sido una articulación que me ha, digamos, llevado a trabajar mucho por la comunidad. En este caso, yo entré gracias a que unos voluntarios italianos vinieron aquí a la sierra, estuvieron trabajando durante un año con nosotros. Y ellos mismos comenzaron a buscar jóvenes que quisieran entrar a ser parte de la mesa y que tuvieran pues un aspecto más, que la gente tuviera un aspecto más positivo de lo que los jóvenes estamos realizando ahorita. Y entonces ya comenzamos como con muchas articulaciones, con alcaldía y con grupos directamente que han venido a trabajar aquí en el barrio, a empezar a llamar a jóvenes de esos grupos a que representen su grupo en esta mesa de trabajo. Me impactó mucho porque como una ONG de italianos, gente que no eran de acá, ven la situación y vienen a cambiar esto y nosotros no hacíamos nada porque nosotros realmente lo veíamos todo el tiempo, pero no había alguien que hiciera un cambio, que realmente quisiera que se visibilizaran las cosas en otros barrios. Entonces vinieron a sentarse en acá, querían hacer un proyecto, querían trabajar con la comunidad y querían trabajar más que todo con los jóvenes. Entonces quisieron como formar una mesa donde se sentaran a dialogar los líderes del barrio que trabajaban con jóvenes. Sí, estoy aquí en el barrio como de 8 meses, trabajando aquí en el barrio y acompañando el proceso de la mesa de trabajo, que es este grupo de jóvenes del barrio que quiere cambiar la mirada que la gente tiene del barrio y que quiere trabajar por el barrio, ¿sí? Involucrarse y compartir con la gente y trabajar por la gente de aquí. Son jóvenes de aquí, de este mismo barrio. Y estoy acompañando junto con la alcaldía, la parroquia, junto con la alcaldía, está acompañando este proyecto. Se nos sentamos, trajimos los jóvenes, hicimos reuniones con los jóvenes. Teníamos el proyecto que era el Camino de la Memoria, dijimos, no, pues Casa de la Memoria ya prácticamente lo tiene, entonces hagamos otra cosa porque queremos visibilizar, es que esto es otro cuento. Entonces dije yo, bueno, entonces pongámosle La Sierra es otro cuento. Entonces empezó esto, el proyecto, La Sierra es otro cuento. Fue un proyecto muy bonito que ha estado avanzando mucho y ojalá podamos seguir haciendo cosas como estas por el barrio. Bueno, dentro de la mesa de trabajo soy, digamos, como un mediador de en este caso, de recorridos. Entonces, a veces, pues, tengo la posibilidad de hablar un poco de lo que sucedió y lo que ahora estamos viviendo en el barrio.
la gente es verdaderamente cariñosa, ¿no? Y esto uno se da cuenta de esto también escuchando el español que habla la gente. Es un español todo hito, 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 tintico, cafecito, amiguito, todo hito, 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 ¿no? Es un español de cariño, un español de amistad. Y me parece que esta es una cosa hermosísima de este barrio, el cariño de la gente, que es también el cariño de los jóvenes que están trabajando por aquí y es también la manera que la gente tiene de acoger las personas que vienen, todas las personas que vienen por acá, de los jóvenes de aquí. Creo mucho la idea, la determinación en el cambiar las cosas, ¿no? La idea que las cosas se pueden cambiar, que las cosas no deben ser siempre la misma, sino que se pueden cambiar, que los territorios se pueden desarrollar, que las situaciones pueden siempre mejorar. Y la convicción que este trabajo es un trabajo que está conectado con el empeño de ellos, ¿no? Con el compromiso personal de cada uno de ellos. Y el hecho que son jóvenes, pero no están diciendo, no, como somos jóvenes, no es nuestra tarea esto, cambiar el barrio, trabajar por el barrio, ¿no? Antes de que conformara la mesa, a mí no me dolían las cosas, a mí no me dolía la gente, no me dolían los jóvenes. Cuando ya se empiezan a hacer este tipo de reuniones y vemos que la comunidad está mejor, que la comunidad no estaba bien, que los jóvenes que están en este momento definitivamente no son los mismos que habían antes, que ahora nosotros, los de ahora, los actuales, nos levantamos temprano, vamos a la universidad, después salimos al trabajo, que no era lo mismo que venían haciendo antes, y creo que yo me estoy proyectando. Con esta mesa yo me he venido proyectando a cosas mejores. Y realmente no quiero hacer lo que hacen la mayoría, que son conseguir un buen trabajo, tener un buen empleo, una estabilidad y salirse del barrio, porque eso es lo que la mayoría hacen, sino poder crecer como persona para poder ayudar en el barrio.